darles así rápidamente para que ustedes puedan escoger cuál de ellos van a pedir. Vienen hermosos, quiero mostrarles este. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro. Y el día de hoy les traigo por aquí un video en el que quiero enseñarles una oración que a mí me gusta muchísimo. Es una oración a los ángeles, es para pedir fuerza, luz, bendición, protección. Si tú en este momento estás un poco decaído, si estás triste, si estás depresivo, si andas pasando por negatividades, te recomiendo mucho que te encomiendes a los ángeles. Ellos son seres de alta vibración y te escuchan, ¿eh? Ellos escuchan la oración que tú hagas. Ellos siempre están con nosotros. Son de altísima vibración, tanto los ángeles como los arcángeles. Ya muchas veces les he comentado que yo soy muy devota del Arcángel Miguel. Esta oración es para los ángeles. Lo único que vamos a necesitar es una luz, una figura, una imagen que represente los ángeles, como yo en este caso tengo aquí un angelito, como ustedes pueden ver. Este es un angelito que yo tengo aquí, pero allá en el fondo, acá tengo el arcángel grande, el arcángel Miguel, los otros arcángeles, más angelitos. Pero aquí en este caso voy a poner este para representar, para darle más contexto a lo que voy a hacer. Tengo también aquí una velita blanca, véanla. Es una velita común y corriente. Ustedes pueden conseguir de cualquier tamaño, mientras sea blanca está bien. Igualmente pueden poner una veladora blanca como esta, o si no, una velita así, una velita de las largas, de las chicas, un cirio, qué sé yo. También, para empezar, vamos a purificar el ambiente con una vara de incienso. En este caso, esta vara es de romero. Huele muy rico el aroma que desprende. Este es un incienso de romero, pero igual tú puedes poner cualquiera, de ruda, de copal, de albahaca, de canela, de manzanas, de rosas, en fin, el de tu preferencia. Esto es para purificar el ambiente, purificar el espacio, para llamar también a los ángeles con más, mejor energía. Entonces, acuérdense que llamar a los ángeles, tenemos que, para empezar, recibirlos con buena energía, ¿no? Y con buenos olores también, porque los angelitos les agrada los aromas bonitos, los aromas dulces también. Entonces hay que poner siempre un sahumerio y encender la velita. Yo aquí voy a encender la velita ya, y lo voy a hacer con cerillos de madera, como todo lo que yo hago. Cerillos de madera. Hágase la luz, y se hizo la luz. Solamente esas dos cosas necesitamos: una luz, una varita de incienso, un angelito. Y voy a rezar la oración, pero si ustedes ven que voy lento, por favor pónganle un detente al video para que puedan tomar nota. Yo no puedo enviarles a todos la oración porque somos muchísimos, pero sí puedes detener el video, ir tomando nota, y ya después, cuando ya la tengas en una hoja lista, pues ya la haces, ¿no? Al ritmo tuyo. Así que vamos a empezar. Oración a los ángeles. Ángeles gloriosos, espíritus puros, poderosos mediadores ante el trono de Dios, y amigos y protectores de los hombres, benditos espíritus de luz, que sois claros espejos de pureza y humildad, y enviados desde el cielo por la providencia de Dios, para estar constantemente a nuestro lado y cuidar de nuestra alma y de nuestro cuerpo. No dejéis de acompañarme en mi caminar. Ángeles guardianes,
servidores de Dios que tenéis por reina a la Santísima Virgen María y sois el alivio del necesitado, que dais tranquilidad en la desesperación y nos ilumináis con brillante luz en la oscuridad. Vosotros, que sois escudo defensor para alejar los peligros, enemigos y males, y siempre nos ofreces vuestra asistencia, atended las súplicas que os hago en esta oración. Espíritus inmortales, prudentes y benévolos, santos ángeles mensajeros del Altísimo, cuya misión es la de guiarnos y asistirnos y conducirnos por el buen camino, sostenedme en las duras batallas de esta vida, alejad de mí todo enemigo, toda mala persona que quiera perjudicarme o dañarme, limpiad, despejad y abrid mis caminos para que pueda avanzar sin ningún impedimento y llegue hasta mí la buena suerte y la prosperidad. Espíritus protectores, sabios y fieles, vosotros que tomáis interés por mí y con benevolencia y solicitud me cuidáis, alejad todo tropiezo y maldad de mis caminos, toda negatividad, maleficio, hechizo o magia, toda envidia, odio, traición y rencor, y cualquier otro mal que mis enemigos me deseen, para que queden despejados y abiertos mis caminos. Al buen amor, la salud y el trabajo, a la abundancia, al dinero y a la perfecta armonía y paz. Mis amados ángeles, que con amor veláis por mí, hoy os invoco con toda confianza para solicitar que llevéis mis súplicas ante Dios. Os ruego que seáis mis intercesores y le pidáis que con su bondad me ayude a conseguir esto tan especial que solicito y que me es tan necesario. Aquí en este momento vas a decidir con fe lo que quieres pedir a los ángeles. Claro que cada quien va a tener una petición especial, de acuerdo a sus necesidades. Y seguimos. Grandes ángeles del cielo, mis amigos, mis espíritus protectores, mis queridos guardianes, me encomiendo a vosotros en mis necesidades. No me abandonéis ni de noche ni de día. Dadme vuestra asistencia, ayuda y defensa. Y conseguidme que bajo vuestra protección y guía progrese en el amor hacia el Señor y el prójimo para llegar a la gloria del paraíso y así poder expresar mi gratitud hacia vosotros y glorificar al Señor y la Virgen María. Amén. Se rezan tres Padres Nuestros, tres Aves Marías y tres Glorias. Esta oración, amigos, se tiene que hacer durante 3 días diarios, por decir hoy, mañana y pasado. Tienes que hacerla en la mañana y en la noche antes de dormir. Con este ustedes pueden encontrar la solución también a algún problema, alguna necesidad. Los ángeles nos asisten siempre y cuando tengamos fe en ellos y siempre y cuando les pidamos también la ayuda. Porque ellos son muy respetuosos. Ellos no se meten a donde no los llaman. Entonces hay que llamarlos, invocarlos y pedirles con mucha fe, con mucho respeto y con mucha buena onda. Y verán que van a ser escuchados por los angelitos. Es una oración muy linda y aquí el ritual es muy fácil. Solamente necesitamos esto, un sahumerio. Solo necesitamos un incienso, una velita y un angelito. Es todo. Por lo pronto es todo, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. ¿Ya listas las protecciones? Tengo de diferentes tamaños, diseños y colores. A petición de todos ustedes, por aquí traigo una variedad para que ustedes puedan escoger la medalla que más les guste para protegerse
de envidias, de brujería, de hechicería, de enemigos, de malos pensamientos, malas voluntades, salaciones y en fin, todo lo que tenga que ver con dañarte física, espiritual y emocionalmente, estos talismanes te protegen contra todo lo que te pueda dañar, lo que te pueda perjudicar. Y bueno, quiero que vean más o menos cuáles son los diseños que hay aquí. Ustedes pueden ver que hay una gran variedad y quiero mostrarles así rápidamente.